¡Bravo, Chapín! Eso, muchacha, que están los compañeros con toda la actitud. ¡Esa, negua! Mucha, ¿dónde estamos? Pues ¿estamos? Ahorita... Hay que ponernos de acuerdo. ¡Vámonos, dele! Estamos aquí en San Bernardino, arribita del campo... De la feria. Feria. El campo de acá de San Bernardino, y pues... nuevamente vuelvo a decir de que nos contactaron a través de nuestra red social y pues estamos aquí presentes trayendo la ayuda, verdad, que es lo que más nos gusta, ayudar a las personas, servir al prójimo. Y pues muchas veces es un nuevo caso sobre una abuelita. Vamos a proceder a hacer la entrega, mucha, a hacer entrega de esta ayuda, a conocer a la abuelita. Gracias a un suscriptor originario de acá de San Bernardino, Luis Fernando, que está en Estados Unidos y que no se ha olvidado de su gente. Eso, bueno, mucha, me llega, mucha. Saludos, cuas. Dice que saludos y que Dios te bendiga por todo esto que estás haciendo. La verdad que los casos que estamos visitando, pues lo ameritan, ¿verdad? Ameritan de la ayuda, y estamos eternamente agradecidos. Dios te va a bendecir mucho por esta ayuda. Ahorita vamos a proceder entonces, ¿verdad? ¿Sí, mucha? Vamos, pues. ¿Y las motos? ¿Hoy no trajeron motos, ma? Hoy venimos. Hoy pagaron un viaje a pie. Bueno, yo creo que acá nos dijeron, ma, mucha. Permiso, buenas. Buenas. Hola. Hola, mamita. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Somos un grupo de jóvenes. ¿Cómo se llama? Dominga. Ah, Doña Dominga. Doña Él es güerito. Hola. Roberto, Pamela, sí, sí. Y yo soy Fernanda. Somos un grupo de jóvenes que nos dedicamos a la ayuda social. Ajá. De buscar a personas que realmente lo necesiten. Y nos contaron de su caso. Ajá. Y pues queremos conocerla más, ¿verdad? Sí, ¿cuál es su nombre, Doña Dominga? Nos dijo. Dominga Salcha. ¿Cuántos años tiene usted, Doña Dominga? Tengo 61. 61 años. Mamita, aquí este lugar es suyo, es propio. No, nomás estamos siempre, están solo posando. Posando están. Oh. A las personas que no saben qué es posar, es que les han prestado el terreno para que ellos vivan un tiempo, ¿verdad? Pero solo es prestado, no es propio. Qué rico, mucho. Ahora sí, ya. La sombra, el viejito. La verdad que andábamos en el gran solón y... con hambre, muchachos. De comer un poco bronceada, tanto sol. Claro que sí, muchachas. Bien bronceadas. Estamos bien bronceadas. Porque sí. Pasamos mucho. Sí. Mucho sol. Sí, sí. Mamita, bueno, a los que venimos. ¿Cuántos viven aquí con usted, mamita? No sé, son mis dos varones. Sí, son dos varones. Ajá. Ellos no tienen, usted no trabaja. Pero el varón es, no vive aquí conmigo, que vive en Cuyo, con la mujer. ¿Usted vive sola aquí? Sí, sola, porque esa casa es de él, me ha dejado prestado. Sí, ajá. ¿Esta casa es de él? Está conmigo, ese es el dueño de ella. Sí, así es. Mamita, ¿no nos da chance usted para poder ver cómo, dónde vive usted? ¿Puede entrar a su casa? ¿Sí? Ok, gracias. Vamos aquí siguiendo a Doña Dominga. Vamos, con su permiso. Permiso. Vamos, vamos, come on. Acá. ¿Dónde duermes de mamita? No, nomás allí de... Ah. Mi camita la voy a comprar también, me han regalado. ¿Me han regalado su camita? Sí, me han regalado. Ay, qué bueno. Qué bien. ¿Aquí quién duerme? Es mi varón. Ay, no es un sí. Parece que es una persona aquí. Es mi varón. Señor, ¿y aquí cuando llueve no le entra agua? Bien, entre. Si ¿verdad? Ya cuando viene el aire con el agua... debajo de esto me quedo. ¿Dónde se queda? Debajo de la cama. ¿De esta cama? Aquí me escondo. Ah, sí. Si se cae la lámina, ¿y qué mete un petate? Sí. De ahí se queda durmiendo. No. Ahí se va a poner el video. La bolita que se mete bajo la cama. Sí, así soy. Sí, es que quiere decir que usted cuando mira que viene el aire, así, oye, se mete rápido ahí. Sí. O sea que automáticamente ahí pasa... Pasa el agua. Sí, pues porque no está tan seguro su lámina. No están clavando, sí, ¿no? Entra el agua porque mira. Miren, allá también, allá donde se queda ella, hay un espacio donde filtra el agua.
Igual acá va mucha. Doña Josefina, ¿y usted qué hace cuando llueve? Ya que voy a hacer con el y es el agua con el aire y yo me meto debajo de la cama. Ah, se sí, mete. ¿Y qué es lo que hace? Se pasa el aire, el agua, entonces me salgo yo debajo de la cama. Vamos a ver cómo hace usted. Ya para agacharse debajo de la cama. Ah, ok. Ajá. Ella nos va a enseñar, ¿verdad? Así lo va a enseñar. Y así me voy a esperar a mí para meterme. Así me hago a mí. Ah, ya. Y ahí se oculta usted para que... Y luego calma el agua y el viento. Me salgo. ¿Se sale? Sí, me salgo. Sí. Ah, así okay. Me hago. Sí. Ahí te ya calmó el agua. Sí. Ya, ya calmó. Ahí está, qué tan linda, doña Dominga. Ay, doña Dominga. Con cuidado, doña Dominga, te va a lastimar. Ahí está, eso es todo. Qué pila, doña Dominga, mucha. Qué buena estrategia para pasar el agua. Ajá, sí, así agua. Y pues, no tiene lienzos, láminas, sí. Y como aquí algo ha subido, aquí se viene el aire para adentro. Ajá. Mira, ¿usted qué hace para comer? ¿Cómo sobrevive usted? Así con mi hija, voy a ir a buscar manos de leña. Para ir a comprar, para qué decir, para vender, para comprarnos una libra de maíz, una libra de frijol, o sea, una manojita de hierro. Eso es lo que hacemos. ¿Tu hijo es el que sale a trabajar? No, hay veces que tiene trabajo, a veces que no. Lo dice, entonces va cuando no hay. Solo cuando ahí le estoy buscando leña para vender. ¿Para vender? Sí, para comprar nuestro maíz. Sí. Para que salga para la comida. Sí, así es. Sí, pues. Sí. ¿Qué edad tiene su hijo el que sale a, 100, 30, a buscar leña? 38 años. Ajá. ¿Y usted cómo se encuentra de salud? Bien, por aquí son nomás así. Que no, así como uno de vieja. Su cuerpo le duele mucho, pues está como antes, trabajaba mucho, lavando ropa. Trapean en casa. Ahorita ya no lava ropa, así me pongo ahí masaje. Me la voy como ya no aguanto lavar, ya no me voy. Sí, pues, ya no, porque ya no aguanto, sí. Por esa hora en casa estoy, como no sabe. Sí. Bueno, pues vamos a proceder. Aquí hace mucho, un bañito no tiene mamita para echarle las cositas que le trajimos. Eso, está bien activa la doña Dominga, ¿no, mucha? La abuelita que se esconde bajo la cama cuando... La abuelita que se esconde bajo la cama cuando llueve. Cuando llueve. Vamos, pues pasa, ahí está la así. Aquí donde se esconde la abuelita, muchacha, cuando llueve. Acá está su escondite, miren, calidad. Bueno, amigos, el día de hoy se le compró a la abuelita un cartón de huevos con mucho cariño y con mucho amor para que usted le pueda dar uso. Para que puedan comer, ahí miren. Los huevitos, qué ricos con chermolito. Cereal. Oh. Sencillo. Cafecito. Para que tengan su café en días de lluvia, ¿verdad? Sopa. Seca para que tengan unos sus tamalitos de chipilín, sus tapitas, ¿verdad? Aquí le ahorramos una vez la molida. El mojito. Lechita, frijolito, que no falta frijol, y arroz, también arrocito con los frijolitos, y el azúcar, que no falta el azúcar. Muchas gracias. Y una bolsa de FAO para que lave su ropita también. Vale, muchas gracias. Aquí está el arroz. Ah, y el consomé. Esta vez. Ay, muchas gracias. Pésame, Robertito. Gracias. Esto es para el... Bueno, muchachos, estos víveres son valorados en 200 quetzales y es gracias a Luis Fernando Chiquirí. Muchísimas gracias por esta hermosa bendición que le has dado aquí a nuestra abuelita Dominga. Que Dios te multiplique y bendiga tu vida, ¿verdad? Yo creo de que la abuelita va a tener unos días de alimento y eso es una gran ayuda, es una gran bendición para la vida de ella, para tu vida, ¿verdad, amigo? Sí, Luis Fernando. Sí, abuelita Dominga, ¿algunas palabras que desea enviarle a Luis Fernando, quien le envía esta ayuda? Que muchas gracias, que le agradezca mucho esos alimentos.
Muchas gracias. Es con mucho amor y con mucho cariño para usted de parte de nuestro amigo Luis Fernando. Sí, así y pues espero que le pueda servir, ¿verdad? Para unos días de alimentos, como he dicho anteriormente, con mucho amor y con mucho cariño. Esperamos, ¿verdad? Que las personas que nos estén viendo a través de esta red social como es YouTube, que se unan, ¿verdad? Que se unan al caso para poder seguir ayudando a doña amiga, a nuestra amiga Josefina. Pues sí, Dominga. Mira, Dominga, qué lucha. Como ella lo decía, anteriormente ella trabajaba de lavar ropa, pero ahora por su edad, entonces no tiene la fuerza para hacer ese trabajo. Exacto. Y ahora ella se queda aquí en su casa y es su hijo que sale a la calle a buscar leña para vender y así pasan los días para ganarse un dinero y poder comprar alimentos, ¿verdad? Y poder comer. Entonces es una familia que pasa necesidades, que necesita nuestra ayuda. Y si ustedes tienen la capacidad de unirse con nosotros para ayudarlos, se lo vamos a agradecer de todo corazón. Pueden comunicarse con nosotros por vía WhatsApp. El número es 502-5810-1717. 502-5810-1717. Y por favor compartir nuestros videos del Vago Chapín a través de sus redes sociales. Doña Josefina, y acá usted es donde lava, ¿verdad? Por lo visto. Sí, nomás yo no tengo nada, solo una piedra. En la que lavo yo aquí. Sí, aquí lavo. Falta una supilita, ¿va? El dueño del terreno, ese que me mandó a hacer ese, poner ese agua. Ah, ya. Son nomás así. Yo busqué mi piel para poner ahí para lavar. Una supilita le hace falta, ¿va? Sí, el domingo y para ir al baño. ¿Dónde va? Para el baño, al río. Al río. Sí, al río me voy. Usted aquí lava y aquí se baña. Sí. ¿O también en el río se baña? No, no me baño porque el agua está sucia, contaminó. Sucia. Aquí se baña. Ajá, aquí se echa su bañito usted. Sí, así es. Pero tiene agua potable, ¿verdad? No, no tengo, solo nomás se va así. Entre el monte. Ah, tubería. Y ahí se da, pues sí tiene agua porque pero ahí cae agua. Ese sí cae. ¿Y ese se toma? Ah, sí. Ya, ya. Sí, la baña Dominga, mucha. Pura lava, mucha. Buena, agüita. Así, mucha. Entonces damos por finalizado este caso. Nos vemos para la próxima. Y nosotros nos despedimos con el lema. ¿Cuál es su lema, mucha? En 3, 2, 1. Yo voy a guate y vos. Adiós, mucha. Adiós, abuelita. Un saludo a la cámara. Adiós. Gracias. Eso. Gracias.